No, Ahí me va, presentaba. ahí Está, estamos. está. Ahora Pablito, ¿cómo va? sí. Ahora sí. Sí, señor. Bueno, excelente. ¿Cómo andás, Marcos? Bien, todo bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, 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 acá Bien. andamos. Me Bueno, alegro. ahí ya Bueno. se está subiendo bastante gente. Sí. Mientras esperamos que siga llegando gente al baile, voy a hacer una breve presentación de esto. Esto que se hace llamar, o es la idea principal de esto es, bueno, iniciar un ciclo de entrevistas o, bueno, algo parecido, en donde yo voy a estar charlando un poco con distintos percusionistas del ámbito de Buenos Aires y de Argentina. Todos colegas, obviamente, así que entre colegas nos entendemos bien, así que vamos a estar charlando un rato. Tenemos acá a un invitado muy especial. Y diría de lujo, porque estamos hablando de el solista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional, solista principal de timbales, colega mío, yo también soy solista de timbales, pero B. La Orquesta Sinfónica Nacional divide a sus solistas en A y en B. Así que acá abajo mío van a ver al A y acá y arriba van a ver al B. La única diferencia es que el B tiene obligación de tocar percusión a veces cuando la fila está completa y el A solo toca timbales. Es también profesor titular de percusión, de la cátedra de percusión de la Universidad Nacional del Arte, es decir, del Departamento de Artes Musicales, lo que era antiguamente el Conservatorio Nacional López Buchardo. Y acá hay algo interesante para remarcar, que es la cátedra de Serrano. Es una cátedra que, si bien ya tiene varios años, ¿no? Porque vos entraste en el 2000 y pico, Mirá, en el ¿no? Que 2010, bueno, tiene antes que como... nada, ya que tengo la palabra, un placer enorme estar acá y un honor también ser entrevistado por el timbalista solista de la Sinfónica Nacional. Y aparte, ser el primero de este ciclo de entrevista que seguramente va a dar que hablar. Y aparte, en este Bueno, día tan ya veo especial que como es estás el Día ahí. del Maestro, feliz día para vos y para todos los maestros que nos están escuchando, esta profesión tan linda, que nos da tanto placer, tantas alegrías, tantas satisfacciones. Bueno, sí, Perfecto. mirá, lo de la cátedra de la UNA se concursó en el año 2010, pero yo antes estaba, porque fue justo el paso entre Conservatorio Nacional, Instituto Universitario y después Universidad, y bueno, pero yo ya estaba enseñando antes hasta que se concursó la cátedra de 2010 y bueno, quedé en la cátedra que lleva mi nombre. Así que ya tiene 10 Perfecto, años. claro, bueno. 10 años, 10 años de una cátedra que, hay que decirlo, sacó percusionistas muy exitosos en el ámbito laboral de Argentina y del mundo también. Sin ir más lejos, bueno, el actual timbalista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Juan Ferreyros, salió de esa cátedra. Exactamente. Bueno, el reciente ganador de la Orquesta Estable, Gabriel Rodríguez, también salió de la cátedra. Exactamente. Y bueno, El tantos. timbalista de la Sinfónica Nacional salió de la cátedra Bueno, Serrano. yo El también puedo decir timbalista, orgullosamente que pertenece. claro. También está Francisco Vergara, Perfecto. timbalista de la Orquesta de Paraná. Está Marco Cieni, timbalista de la Orquesta de Paraná. Mendoza. Bueno, Ramón estuvo en el cargo del estable un tiempo, Ramón Gardela, un saludo por Alemania. Ahora están aquí. Sí. Sí, así que bueno, hay varios, muchos alumnos que estuvieron, que se hicieron su camino y lograron éxitos muy importantes después de haber participado de la cátedra. Bueno, y para finalizar un poco esta presentación, también quiero dar un dato muy interesante, que bueno, acá el profesor Serrano, además también participó en conciertos como solista del instrumento, que es algo que no es tan común ver conciertos de timbal y orquesta, por ejemplo. Es Y cierto, en sí. el transcurso de los últimos años, que yo recuerde, creo que además de vos, no sé si hubo alguien que haya tocado un concierto de timbal y orquesta, y vos estrenaste tres conciertos muy importantes de repertorio, como es el de Sarmientos, el de No, no, Tergen, y el el año pasado que... mira, fueron Sí. el de Rosauro el año pasado,
el Tarigen en el 2014, pero en el 2010 no fue el Sarmiento. En realidad, claro, te confundís porque alguna vez te dije que era mi primer, porque es un concierto que me gusta mucho, pero justo en el momento que yo lo Sí. propuse, hacía poco había fallecido Jorge Sarmientos, el compositor guatemalteco, que había venido a la Sinfónica Nacional unos años antes, ya era grande cuando vino. Y había un problema con el tema de la propiedad intelectual del concierto y yo lo propuse y no se pudo Claro. hacer. Así que lo que hicimos en el 2010 con Lea fue una Ah, obra claro. del maestro Roque de Pedro, que era para un timbalista y un marimbista, que se llamaba Concierto en el Bicentenario, que la compuso especialmente para nosotros y para el evento del 2010 que fue que se festejaba el Bicentenario. O sea Claro. que Ah, el Sarmientos okay. No quedó sabía. ahí en el Está bien. tintero y realmente con ganas de hacerlo en algún momento Exacto. cuando se libere el Está tema de la propiedad pendiente. intelectual. ¿Cómo? Claro, queda pendiente. Pero bueno, si hiciste Sí, 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 Tarigen, sí. hiciste el Rosau el año pasado. Y Sí. tengo entendido que hay una obra nueva escrita, dedicada a vos, Exactamente, del compositor Guillermo sí. Zeltmann, que acaba de hacer. Exactamente. Está con la tinta fresca. Un nuevo Totalmente, concierto de sí. timbales y orquesta. Que Sí. esperemos que en breve tengamos la suerte de poder escucharlo. Ojalá, es una obra hermosa que compuso por pedido mío y realmente tuvo la deferencia de dedicármela y aparte de hacerla en un tiempo récord, me iba mandando cada semana un movimiento distinto y realmente está hermosa, está muy, muy linda, me encantó desde el primer movimiento hasta el último. Así que esperemos que en algún momento pronto, luego de que pase esta pandemia, se pueda hacer, se pueda estrenar y la disfrutaremos todos, por Y sí. supuesto. Sí, esperemos que sí. Bueno, bien, ahora sí, podemos ir Ah, arrancando. Voy pará, a tirar una pregunta. volviendo al maestro Salman, sí, disculpame, volviendo al maestro Salman, Ah, vos estabas sí. por tocar el concierto para vibrafonio y orquesta Sí, del bueno, sí, se maestrísimo. suspendió un día antes Un día de. antes, increíble, increíble. Bueno, pero ya lo vas a hacer, ya lo vas a hacer. Así que bueno, quedó. Quedó Ya ahí, habíamos quedó ensayado la semana con la ahí. orquesta y todo, pero bueno. Sí. Ahí Quedará para quedó, la. sí, por supuesto, ni hablar. Tremendo, tremendo. Bueno, Marcos, contanos un poco acá que estamos todos deseosos por saber cómo fueron tus inicios en la música, porque tengo entendido que vos, antes de la percusión, o si no sé si en el mismo momento, también tuviste un desarrollo como cantante, incluso formaste parte del Coro Nacional de Jóvenes antes de integrar la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, ¿cómo fueron esos comienzos musicales o qué te llevó a estudiar la música, digamos, seriamente? Mira, antes que nada quiero mandar un saludo enorme al maestro Néstor Sadov, que es el creador del Coro Nacional de Jóvenes, que hoy cumple 35 años desde su creación. Y aparte saludarlo por el Día del Maestro, por supuesto. Mira, volviendo al tema de mis inicios, yo empecé cantando en coros y eso me acompañó durante muchísimos años, hasta hace no tanto. Empecé en la primaria, en el coro de la primaria. Esos fueron mis comienzos musicales. El primer y séptimo grado siempre en el coro. Y allá por cuarto año creo que tomé clases particulares de guitarra, fue un año nada más. Y en sexto grado las maestras decidieron formar un grupo instrumental, donde había alguien que tocaba un platillo, un triángulo, un gumbloc, una pandereta, y a mí me pusieron en las tumbadoras. Nos iban probando, nos decían, a ver, toca este ritmo, ¿verdad? Quedé yo con las tumbadoras. Cierto que se hace, Había creo que fue tumbadoras en la. el colegio. Había tumbadoras en el colegio, sí. Y también estuve con el bombo legüero, o sea que Ya, ahí con la bien. percusión a full. En un Claro, concierto que esa se era hace la. en la Facultad de Medicina, mi mamá invita a mis padrinos, que mis padrinos eran. Ella era soprano lírico ligera, cantaba con una carrera allá por los años 40, 50 en el Teatro Colón y el Teatro Argentino de La Plata. Y mi padrino era oboísta, había estado en la banda de Fuerza Aérea, en la Orquesta de la Policía, en la Orquesta Filiberto. O sea, músicos profesionales que estaban muy en tema. Y vinieron al concierto cuando me vieron, le dijeron a mi mamá: Este chico tiene que estudiar percusión porque tiene condiciones naturales. Yo no sabía ni lo que era la Sí, percusión. no le quedó. Entonces.
Ahí comenzó todo, porque eso fue séptimo grado y me consiguieron una, ellos conocían a medio mundo acá en Buenos Aires en el ámbito musical, consiguieron una profesora de teoría y solfeo que me preparó para dar el ingreso al Conservatorio Nacional. Yo ya era grande para hacer los 2 años de iniciación que estaban antes cuando era conservatorio, así que Claro, sí. directamente en enero y febrero preparé, aprendí de cero música, porque no sabía leer nada. Y con una profesora que era muy exigente, me acuerdo, aparte que era muy intenso porque tenía que ver mucho para dar el examen en 2 meses nada más. Y bueno, entré con 10, perfecto, sin ningún problema. Y me acuerdo que estaba el examen de teoría y después estaba una charla con quien, nuestro queridísimo maestro Astuti, a quien le mando un cariño Claro. grande si está mirando, fue mi primer Maestro de maestro. maestro, maestro de maestros, fue el que me puso los palillos en la mano. Entonces él, en esa primera charla, me dice, ya vio venir la mano, me dice, ¿vos sabés lo que es la percusión? Y yo le dije, no. Así que me dice, bueno, toma, a ver, lee esta ¿Dónde te línea que estás está acá. metiendo? Claro, exactamente. Y me dio para leer una línea que seguramente eran negras y corcheas con una pandereta en la mano, la toqué sin problema. Bueno, ahí empezó todo, digamos. Y hay una anécdota importante, que cuando doy examen, apruebo y me voy a inscribir, resulta que me ponen en otra cátedra, no me ponen con el maestro Astuti. Entonces se entera mi padrino y dice, no, esto hay que resolverlo. Vamos a verlo, ¿qué día tenés con él? ¿Cuándo empezás? Bueno, fuimos. 18:45, estamos ahí parados en el hall, Córdoba 24:45, esperando que venga el maestro Astuti. Llegó ahí, a ese horario, unos minutos después. Lo ve, mi padrino habían trabajado juntos en algunos trabajos, viste, se habían encontrado, se conocían. Néstor, ¿cómo te va? Abuelo, ¿qué tal? Tanto tiempo, cuéntame. Mira, estoy acá con mi ahijado que se anotó en percusión, quería estudiar con vos, pero resulta que lo anotaron con otro profesor. Y no, lo que pasa es que yo tengo muchos alumnos y eso lo manejas Secretaría Académica, que los van huyendo y bueno, no puedo. No, no, pero por favor te lo pido, mirá, te digo que la verdad que no, no, pero mirá, así, que va, que viene, que sí, que no. En un momento mi padrino le dice, mira, Néstor, yo me pongo de rodillas acá mismo y cuando hice el gesto para hincar la rodilla en el piso, a Tutti lo agarró de los brazos y dice, no, no, pará, Enrique, pará, por favor, no. Está bien, listo. Yo voy a ver cómo lo arreglo, quédate tranquilo. Ay, no sabes cuánto te agradezco, mira, no te vas a arrepentir. Bueno, y fueron después 10 años con Néstor, realmente que disfruté muchísimo. Insisto, fue mi primer maestro de percusión, el que me enseñó desde cero y el que me enseñó amar la percusión realmente porque era un apasionado de la percusión y realmente había dado, da su vida, dio su vida por la percusión, por enseñar. Maestro de maestros, como dijiste vos. Sí, tal cual, Así tal que cual. bueno, ahí empezó el después. Impresionante la energía para Sí, anotarte con en la cátedra esa. La verdad que no sé totalmente. quién sería el otro maestro que... No, bueno, no importa, no importa, no, pero realmente tuve suerte de que él. No, es que no importa en realidad, no, no me acuerdo, pero es que mi padrino quería, lo conocía Néstor y decía, no, tenés que estudiar con Astuti, no hay otra, no hay vuelta atrás, no, no pierdas tiempo, andá con Astuti. Y después, mira, paralelamente, mi madrina, que era soprano, me daba clases de canto, ahí empecé a estudiar técnica de canto, digamos, canto lírico. Y aparte me enseñó algunas cosas del piano, me puso algunos libros de piano como para empezar a tocar un poco. Yo tenía el piano, tocaba un poco, pero no fueron clases de piano formales, sino que yo más o menos ella me iba guiando y tocaba. Y siempre fui paralelo con el coro. Estuve, por ejemplo, en el Coral Gaudeamus, que era un coro de una profesora de coro del conservatorio, que tenía un coro femenino y lo quiso hacer mixto, entonces fue reclutando en sus cátedras algunos chicos si querían participar. A partir de ese coro, el Coral Gaudeamus, surgió un quinteto vocal masculino sin frac. Le mando un saludo muy grande a los chicos del quinteto, a Timar, a Juan, a Mario y a Daniel. Fue un coro, un grupo vocal con el que hacemos Negro Spirituals. Muy lindo, sonaba muy bien, teníamos arreglos muy buenos, fue una época muy linda. Y después, bueno, entré al Conajo,
que fueron 10 años fantásticos. Yo creo que fue la mejor época del CONAJO porque fue la época en la que empezamos a hacer giras internacionales, a participar en concursos internacionales, los más importantes de Europa. Ganamos 25 premios internacionales. Hicimos, creo que fuimos Claro. 4 o 5 veces a Europa, una vez a Estados Unidos, 3 veces a Brasil, toda la República Argentina. Realmente el CONAJO era uno de los mejores coros en, no sé, en Europa tal vez éramos más conocidos que acá, en Buenos Aires. Conocidos y temidos Claro. O sea porque... que yo, digamos, la carrera estuvo dividida entre el coro y la percusión al Sí, mismo tiempo. exactamente. Y Después en qué como yo... momento se pierde? ¿En qué momento empieza la percusión a tener más preponderancia que el canto? Yo creo que a medida que pasan los años y voy avanzando más en la carrera, fui avanzando más formalmente porque lo mío de canto eran clases particulares, no era la carrera propiamente. Otros maestros míos, aparte de mi madrina Julia Sos, fueron Irene Wurz y Daniel Bonardel, con quienes tomé clases de canto varios años. Pero creo que en un momento la percusión, si bien empezó después que el canto, empezó a ganar terreno, entré a la Orquesta de la Policía, luego a la Sinfónica Nacional, y en un momento el nivel que yo había alcanzado en percusión era mucho mayor que el nivel que había alcanzado en canto. Claro. Y dentro de la percusión, ¿vos te dedicabas a estudiar y tocar todos los instrumentos o ya estabas focalizado en uno en particular? Mirá, yo seguí un poco la formación que nos daba el maestro Astuti, que era una formación sin especialización, sin dedicarnos puntualmente a un instrumento. Creo que esa era una de las preguntas que mandó alguien, el tema de la especialización. Yo creo que al principio hay que ir muy parejo con todo, porque uno no sabe después para dónde va a ir su corazoncito o para dónde va a ir la oportunidad laboral de, no sé, de repente. Si uno viene estudiando parejo y hay un concurso de placa, se presenta, si hay un concurso de timbal, se presenta, si hay un concurso de tambor, se presenta, pero si uno viene haciendo una especialización, tiene que esperar solamente ese concurso de ese instrumento que está estudiando. Entonces, se reducen las posibilidades. Y aparte, percusión es todo. Es cierto que no podemos abarcar todo bien, no podemos, es imposible, no conozco mucha gente que toque todo como el mejor en cada uno de los instrumentos. Es decir, no sé, no. No voy a dar nombres de percusionistas famosos, pero digo, a ver, fulano es un capo en tambor rudimental, pero no toca los timbales. O fulano toca los timbales, pero no toca las placas. O fulano, yo creo que hay que tratar de ser parejo y después, bueno, con un buen nivel en todo, destacarse en lo que más te gusta. O buscar en lo que más te gusta. Una vez que ya tenés una salida laboral, puedes buscar lo que quieras, ¿no? No sé, te gusta... El djembé, y bueno, seguís tocando el djembé. Sí, claro. Sí, a veces es las oportunidades que uno va teniendo, los cargos que se van abriendo y que uno puede llegar a audicionar y quedar, y bueno, como que la vida misma te va llevando por la especialización de un tipo de instrumento por sobre otro. Exacto. Vos participaste en un concurso de tambor. Antes de ganar en Rosario, por ejemplo, si mal no Sí, recuerdo. de hecho, bueno, a mí la audición en Rosario me cambió todo el esquema mental que yo tenía, Claro, porque ya a mí no me gustaban claro. vocales, me dedicaba No más me a la digas, percusión, me gustaba más no me placa, digas, no me digas. Mirá vos, es así, lo que me vengo a y enterar bueno, ahora. es así, era un instrumento que para mí, no sé, no me llamaba la atención. Y empecé a estudiarlo con vos en el año 2012, en la cátedra de la UNA, y bueno, pasa Sí. lo que pasa en la audición de Rosario ese mismo año, y bueno, me empiezo a focalizarme en eso porque lo necesitaba para cumplir con el cargo que Claro, había claro. ganado en Rosario. Y ahí me terminé enamorando del instrumento. Cuando finalmente pude tocarlo en una orquesta y ver lo que era tocar los timbales realmente, ya mi visión cambió por completo. Y Pero sí, pasa. ahí está, viste, viviste en carne propia el rol del timbal o del timbalista, el Tal power cual, del tal timbal. cual.
Totalmente. Y esa es, este es un pie excelente a otra pregunta que te iba a hacer, que es justamente eso. ¿Qué pensás o cómo sentís el rol del timbalista que muchas veces tiene que estar, bueno, en concordancia con el director y lograr con una cierta actitud tal al tocar que toda la orquesta, que capaz que son 100 músicos, además de ver el director, también te estén escuchando a vos y te sigan a vos? ¿Cómo uno desarrolla ese tipo de trabajo? Mira, vos lo dijiste cuando hablaste del director. Hay dos frases que escuché alguna vez y me gustaron. Una que dice que el timbal es el segundo director. Y otra frase que me dijo un contrabajista, el timbal es el guía de los contrabajos. Y creo que eso justamente son dos roles importantísimos que debe cumplir el timbal. Pero en realidad, bueno, no, a nosotros nos gusta decir eso, pero calculo que un trompetista va a decir que la trompeta es lo más importante y un violín va a decir que el violín es lo más importante. Pero es Todos cierto tienen su que, cuota de protagonismo. claro, así que no vamos a repetir esto, no, para nada, bórralo, bórralo, esto no lo dije. Pero no, realmente el rol de timbal, como el de cualquier instrumento de percusión, es estar en el momento preciso, con la actitud precisa, con el tempo, con el ritmo preciso, como para poder cargarse a la orquesta a los hombros y poder, a veces, justamente la percusión está para dar momentos o colores específicos, y si vos no entrás con esa actitud, se pierde la idea musical. Claro. Sí. Sí, Ahora se contá puede. vos qué pensás del rol del timbal. Ahora que lo Se vivís en carne propia desde hace varios años. me ocurre una analogía como si alguien estuviese tirando de un carro, entonces el director sería el que está adelante y el timbalista es el que está atrás empujando para ayudar también un poco de esa forma. Sí, pero mirá, yo te agrego, vos tenés que estar al lado del director adelante tirando la orquesta, porque si venís Ajá. atrás, ya estás atrás, ¿eh? Ah, bueno, está Tenés que bien. estar Es llevando bueno. vos, te tienen que seguir a vos. La idea es que vos tenés que tener la presencia como para que la orquesta se pliegue a lo que vos estás tocando. Claro, exactamente. Exactamente. Sobre Sí, todo sí, teniendo sí. en cuenta que nosotros estamos atrás y el sonido va a llegar atrás. Y esto, bueno, tiene que ver con esto de que, bueno, hay que anticipar, Sí. igual que los metales, tenemos que tratar de estar siempre pensando adelante. Mira, una vez alguien contó esta prueba que hizo con respecto al tema de cómo resolver esto de atrasar o cómo entender esto de no atrasar. Y es justamente Claro. que la prueba es así. Pones tu celular, la cámara del celular, pones a grabar y pones al lado del celular, pones el metrónomo. Y vos te vas lo más lejos que puedas dentro del lugar que estés. Si estás en una sala de ensayo, te vas a la otra punta o a la otra punta del escenario. Pones el clic y empezás a escuchar. Pim, pim, pim. Te vas alejando a medida que te vas alejando, seguís escuchando el metrónomo y tocas un ritmo sencillo sobre eso, a la distancia. Después venís y escuchás la grabación. Y lo más probable es que estés tarde, porque Es estás con matar. el metrónomo. No, pero es que es así, porque si vos tocas con el metrónomo, a la distancia que estás allá atrás, vas a llegar tarde. Por eso es que hay que Claro. anticipar. Eso es una manera de visualizarlo. Ahí te das cuenta realmente. Cuando haces esa prueba, te das cuenta, porque uno piensa que no atrasa nunca. Uno piensa que está anticipando lo suficiente como para no llegar tarde. Pero cuando lo pones ahí, el teléfono no te va a mentir. Claro. El tema es también cómo combinar ese adelantamiento que es milimétrico a veces de cómo uno tiene que tocar con Claro, respecto a claro. los músicos al lado, porque si estamos al lado de, no sé, la fila de bronces, por ejemplo, y estamos tocando junto con ellos, y capaz que estamos atrasando todos o adelantando todos, pero tenemos que tocar junto con ellos también. Exactamente, sí. Sí, exactamente. Ahí alguien dice, timbalista es director con dos batutas. Impresionante, me encantó. Es muy buena definición, ¿eh? Sí, Muy es buena. para darla. Sí, Claro. tal cual. Por eso cuando un percusionista ya no toca bien, le sacan un palillo y lo mandan adelante a dirigir. Excelente, excelente.
Che, bueno, y volviendo un poco a la etapa de formación, además de Astuti, después, Pará, ¿con qué que otros otro maestros? percusionista conocido dice Gabriel Percusión dice, el ego del timbalista. Ya lo está sintiendo, Gabriel, ¿eh? Ya lo está sintiendo. Sí, ya está. Olvídate. Olvídate. Gaby Rodríguez, timbalista de la Este, Orquesta Estable, ¿cuál es? flamante timbalista de la Orquesta Estable. Sí. Flamante, él ganó hace poquito. Un saludo para él. ¿Cuáles fueron tus otros maestros, además de Astuti, en la percusión? Qué buena pregunta justo en este día. Mirá, cuando yo entré a la orquesta de la policía, di la prueba, por supuesto toqué una prueba donde toqué varios instrumentos. En el primer ensayo estaba el timbalista, que era Carlitos Triolo, gran amigo, y me dice, ¿vos tocás los timbales? Y yo le dije, sí, claro, estudié los timbales, por supuesto. A ver, vení, en el ensayo, me dice, a ver, toca justo Quinta Beethoven, no me voy a olvidar nunca. Quinta Beethoven, tenés que saberla de antes. Y yo lo que Sí, no sí. tenía mucho era el repertorio ni la experiencia de orquesta. Así que pasaban los compases y yo estaba. Bueno, no me olvido más. Entonces me dijo, bueno, para, te deja, sigo tocando yo. Y después, con el tiempo, te diría que Carlito fue mi primer maestro de timbales, porque lo tenía ahí y él me iba enseñando las cosas del oficio, los gajes del oficio, de cuando vos aprendés no en un aula, sino in situ, el trabajo de campo, digamos. Así que podríamos decir que él fue mi primer maestro de timbales sin quererlo, yo siempre lo digo, y también siempre digo que gracias a él yo soy timbalista, porque él necesita, era el único timbalista, los otros percusionistas no tocaban los timbales, entonces ni se podía enfermar porque no iba a haber timbalista. Entonces, por el pedido de él, me dijo, mira, fíjate si puedes tocar los timbales porque yo necesito un recambio, no puedo faltar nunca, no me puedo enfermar, nada. Así que gracias a él, a ese pedido y a ese puntapié inicial que él me dio y a esos años de estar codo a codo y de enseñarme y pasarme los yeites del tema, yo hoy en día puedo decir que soy timbalista. Después, en el camino del timbal, Arturo Vergara fue mi gran maestro. Un maestro repertorista extraordinario, tenía todo en la cabeza, se acordaba de todo, aparte hacía algo que estaba muy bueno, que era, por ejemplo, Estamos hablando del solista, hasta hace poco, ya jubilado hace poquito, el solista principal de timbales en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. exactamente, y él nos llevaba los ensayos y acomodaba las clases con el calendario de la orquesta, es decir, si él tocaba Muerte y Transfiguración de Strauss, esa semana lo veíamos en la clase y no sé, me decía, bueno, venite mañana al ensayo que vamos a hacer Muerte y Transfiguración. Entonces yo estaba sentado al lado de él y él tocaba y por ahí se daba vuelta y me decía algo y me explicaba algo y eso era fantástico. Realmente fue un maestro, te digo, repertorista de esos que tienen todo en la cabeza y la verdad que fueron años de formación muy buenos para mí con Arturo. Aparte, bueno, Astuti fue el primero, ¿no? Por supuesto. Y después Sí, vino sí. un maestro que me marcó mucho y creo que a muchos de los que pasamos por sus manos realmente nos formó en muchos sentidos y para mí fue un mentor. Mentor es una palabra que no se usa mucho acá en Argentina, porque es esa persona que no solo te da clases, sino que te acompaña en el proceso, te empuja, te apuntala, te motiva, Tristán es un gran motivador y te decía, bueno, ahora presentate este concurso, ahora el otro, no, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y te acompaña viste, te va llevando. No solo te da la clase y punto, sino que está ahí permanentemente. Tristán Taboada, estoy hablando de Tristán Taboada, él me daba clases de tambor, yo empecé a tomar clases particulares de tambor porque quería mejorar la técnica, tambor y accesorios, y bueno, él me preparó para ir al concurso en el año 2000, el concurso de placas y accesorios de la Sinfónica Nacional, que fue el primer cargo que yo tomé en la Sinfónica. Ah, claro. Estuve un año ahí contratado, al mismo tiempo yo estaba en el CONAJO, y ahí surgió un problema. Después en ese mismo año, estaba la ley de incompatibilidad, que en realidad, en el caso mío, casi no se daba, porque yo estaba cantando en el coro y tocando en la orquesta.
Eran Los dos horarios organismos diferentes y dependen, asistentes, digamos. horario diferente y actividades distintas. Yo lo que pasa es que estaba algún comentario, Pato, ponele ¿Será? algún comentario. Me desconcentra, me desconcentra Pato. Sí. Como los dos organismos dependen de Cultura, del Ministerio de Cultura, me llaman de Recursos Humanos y me dicen dos organismos. Pero yo estaba contratado en los dos, no estaba estable en ninguno. Pero yo le digo, son horarios distintos, actividades distintas. No, no. Para el Ministerio de Cultura vos sos músico y estás, entonces tenés que elegir. Y ahí fue que, luego de un año de estar en el cargo de placas y accesorios, estuve contratado porque el cargo era una audición, no era concurso. Me contratan después de ese año, entonces yo decido seguir con el conajo. A lo cual Tristán me dijo, Marcos, me parece que te equivocaste. Tu lugar está en la Qué Sinfónica, no loco. en el conajo, porque el conajo en pocos años te vas a ir. Bueno, de hecho también en un concierto en el Colón había un secretario de Cultura que me conocía del Conajo, había venido a giras con el Conajo y me conocía de la Sinfónica. Me dijo, Marcos, en un pasillo del Colón, que pocas veces tocábamos en el Colón con la Sinfónica, pocas veces. Me acuerdo que esa vez hicimos la abertura de Víspera Siciliana, yo tocaba el bombo, y me dice era o secretario, director nacional de música, creo que. Me dice, mira, Marcos, la orquesta está conforme, vos diste una audición, tu futuro está acá, ¿no? En el Conajo, porque ya sabía todo, ya había Claro. recibido cartas de recursos humanos y todo. Y digo, no, mira, ya es una decisión tomada, todavía me quedan varios años en el Conajo, tengo varias giras por delante y quiero seguir tomando clases, así que, bueno, es mi decisión, después me volveré a presentar. Y, bueno, No, no yo te seguí en el por Conajo, me fui de la Sinfónica. Claro, por la gira, por supuesto. la gira. Claro. Fíjate que al año siguiente pasó algo muy particular. Yo me fui de la Sinfónica, seguí en el Conajo. Al año siguiente se hace el concurso del mismo cargo que yo había dejado. Y fue diciembre 2001. No sé si te acordás, tal vez vos eras chico. Era un hecatombe el país, un desastre. Fue la semana que Sí, me acuerdo. pasaron cinco o seis presidentes. Yo me casé 15 de diciembre y el concurso fue el 20, el 21. Entonces, Claro. yo no me fui de luna de miel en cuanto me casé. Pospuse la luna de miel una semana para ir al concurso. Por supuesto, mi esposa estuvo de acuerdo, ¿no? Pero imagínate la situación. Te casás, no te va la luna de miel, vas a un concurso. Sí, Ese sí. concurso llegó a la final y lo gana Lea Prime, que por supuesto dio un concurso maravilloso y se merecía el cargo porque es una excelente plaquista, excelente compañera de trabajo. Mira, no tengo palabras para decir lo que Lea, que es un amor de persona. Así que obviamente se lo merecía. Pero yo me sentí muy mal, ¿sí? Había dejado la luna de miel para ir a concursar y no gané. Entonces, bueno, tuve creo que un día de duelo, lo hablé con Tristán y Tristán me dijo, mira, Marquitos, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. En eso es lo que digo que están los mentores, ahí se ven los mentores, los que te apuntalan en esos momentos. Hice Tal un día cual. de duelo, me fui de luna de miel, ya está, pasó el duelo a pensar en lo que viene. En la luna de miel, mi esposa estaba en la playa y yo estaba tomando clase de tambora con un dominicano, que era el que tocaba en la banda del hotel. Claro. Así Sí. que imagínate que, mira, esto viene a cuento de que una vez fui jurado en el Teatro Colón y uno, cuando viene el concurso, me dice, mira, en mi época, cuando uno perdía un concurso, agarraba el instrumento y se iba a estudiar. Hoy en día, agarran el teléfono y llaman al abogado para impugnar el concurso. O sea que Está muy bien. esto viene a cuento de que un concurso, uno hace lo mejor y se pone en manos del jurado y la decisión del jurado generalmente es inapelable, por eso es que uno se presenta, si uno no va a estar de acuerdo con el jurado, o no se presenta o lo tiene que impugnar antes, no después. Y hay que seguir adelante, porque por ahí para un jurado vos estás bien, pero no para ganar, y tocas igual y para otro jurado ganás, así que hay que seguir intentando. Sí, lo que pasa es que, claro, en nuestra profesión, al ser concursos por jurado y al ser una opinión subjetiva del jurado, por eso es inapelable legalmente. En realidad, lo que uno impugna después, en todo caso, es que el procedimiento del concurso haya tenido alguna irregularidad.
pero la decisión Exacto. artística del jurado es imposible. ¿Cómo haces para objetivar que se equivocó? Es imposible. Sí, Así que, y totalmente, hablando sí. de concursos y audiciones, esto también viene a cuento con una pregunta interesante. ¿Cómo se encara la preparación de un concurso? ¿O qué hay que tener en cuenta, sobre todo si uno se va a presentar por primera vez a una audición y no sabe bien con qué se va a encontrar o cómo va a ser la situación? Si hay maneras de alguna forma, tener la experiencia de cómo va a ser esa situación antes de presentarse, de alguna forma, ¿qué recomendás en esos casos? Antes que nada, el concurso se empieza a preparar años antes. Generalmente acá en Argentina se publican muy sobre la fecha, con un mes antes, no mucho más, pero no es por mala intención, sino que hay una cuestión burocrática que se presentan los papeles, hay toda una burocracia en los estamentos estatales donde, bueno, tarda mucho hasta que sale solamente con un mes antes. Entonces hay que estar preparado de antemano. Por supuesto que tenés que tener, primero que nada, la técnica apropiada del instrumento al que vas a concursar, eso lleva años. Tenés que conocer el repertorio, que eso también lleva años. Y tenés que conocer la dinámica de un concurso, lo que tiene que ver con la preparación propiamente del concurso, que no tiene que ver con, o mejor dicho, que tiene más que ver con una cuestión casi psicológica, donde vos tenés que saber qué es lo que vas a hacer. Y llega el momento, pasa, que hay muchas participantes que están preparados técnicamente, musicalmente, pero no psicológicamente, que en el momento de tocar o se traban o se ponen muy nerviosos. Hay que saber que los nervios van a estar, es normal. Pero si uno se prepara, puede llegar a minimizar los problemas que puedan aparecer si uno está nervioso. Por ejemplo, hacer mock auditions, que son simulacros de audiciones con amigos, con familiares, con profesores, con colegas, hacer varias. Es decir, llegar a la audición sin que esa sea la primera audición, la primera vez que vos audicionás. O sea, tu primera audición no tiene que ser tu primera audición. Tenés que haberlo hecho antes, al menos en simulacro y con otras personas. Porque si no, no sabés qué va a pasar. Cuando vos vas a lo desconocido, no sabes qué va a pasar. Después hay que grabarse mucho. La grabación es un aspecto importante de la preparación para los concursos. Después tratar de armar el concurso en el orden que fue publicado, que es generalmente como se toma, y hacerlo de una pasada de corrido. Si vos estás preparado para hacerlo de una pasada de corrido, es como que uno se prepara mentalmente para eso, ¿sí? Porque si vos lo fuiste fragmentando y haces un pasaje, después saltás a otro, después sin la continuidad, uno pierde la noción del tiempo y el espacio en ese momento, porque se empieza a desconcentrar, su cabeza está preparada para otra cosa. Por supuesto que hay que ir con las grabaciones, con todos los extractos escuchados, muy bien estudiados, pero son cosas que ya te da un maestro, digamos, cuando vos estás haciendo la preparación. Y básicamente también tener un maestro, Esto un también profesor. es muy importante, que a veces uno prepara un extracto leyendo únicamente la partitura y no sabe cómo se interpreta eso. Y a veces las Exactamente. partituras están escritas de una manera, pero la tradición de 100 años de tocarse esa música se interpreta de otra que no la podés adivinar solamente leyendo la partitura. Exactamente, exactamente. Eso sale de que, bueno, un maestro por tradición te lo va a pasar, te va a agregar todas las cosas que se le agregan. Aparte, tenés que hacer mucho listening, escuchar muchas versiones, analizar la partitura, que hoy en día se consiguen, generalmente hasta cierto periodo se consiguen por internet, y si no la conseguís, con el listening te das cuenta si lo que estás tocando es temático. Si lo que estás tocando es un acompañamiento, si tiene menor preponderancia, si tonalmente es importante o no, todo eso tiene que ver con cómo vas a tocar la obra. Y después, el hecho de grabarte no solamente para decir, bueno, me grabé, a ver si lo puedo hacer de una tirada bien, después analizar lo que tocaste, porque vos al escucharte decís, no, por esa baqueta no me gusta, o ese fraseo que hice no me gusta, lo voy a cambiar, o tal y tal cosa, etcétera. Todo eso de la grabación es muy, muy importante. Claro.
Pero básicamente ir con alguien que te pueda dar todos estos tips y ayudar a los profesores que, digamos, están muy en tema de concursos, que te pueden ayudar a la hora de prepararlo. Claro, sí, Son como que te den un apoyo y una guía sobre específicamente cómo preparar ese concurso y no necesariamente cómo tocar esas obras, porque a veces como se tocan después en la orquesta, es distinto a como uno las tiene que tocar esos mismos fragmentos en un concurso, ¿o no? Pueden cambiar un poco, exactamente, pueden cambiar un Puede poco, porque cambiar después, un poco. sí, totalmente. Después uno ya está, se pone en manos del director, que va a hacer su propia versión. Claro. Y por eso también hay que ser muy dúctil a la hora de tocar, o sea, no aprendérselo de una manera y bueno, yo lo toco así, porque muchas veces los directores hacen su versión que no es la que uno propone en el primer ensayo. Por ahí dice, no, no, eso tan fuerte no, o no hagas tanto ritenuto ahí. Bueno, perfecto. Lo cambiamos. Claro. Claro. En algunos Claro. concursos hay jurados que piden algunos cambios a ver si el participante es capaz de adaptarse a una versión diferente de la que está presentando. Claro, exactamente. Incluso algunos ponen al mismo director que está en el jurado a dirigirte un fragmento, a ver si podés Claro. seguirlo, digamos. Exacto. Bueno, para eso son las finales con orquesta, ¿no? Claro, sí, aunque también a veces se hace en las etapas previas, que es medio raro, pero bueno, me ha pasado de algún que otra audición de que Que se te levanta el dirigen. director y dirige en un fragmento, así, a mí solo, y bueno, a ver Sí. si lo puedo seguir tocando al mismo tiempo. Claro. Raro eso. Es raro, pero ha pasado. ¿Y Sí. cómo es, por ejemplo, ya sea en preparación de concursos o en tu vida diaria, tu rutina de estudio? ¿Tenés algo fijo o la vas variando de acuerdo a la ocasión? ¿O cómo encarás una rutina de estudio diario? Mirá, vos lo sabés muy bien, yo llego al CCK más o menos unos minutos antes de las 7 y tengo casi 2 horas para poder estudiar. Esa es mi mañana o el principio de lo que yo hago todos los días, que es un poco de pad, de timbales, estudios de Arenbeitzel, que me encantan los libros que tiene y los ejercicios. Incluso obras que están muy buenas. Después un poco de técnica de tambor, que puede ser con el libro de Jeff Quinn, con el Wooton, con el Bailey. Después un poco de placas. Cuando no voy, digamos, cuando no hago técnica, hago obras, sobre todo xilofón, porque bueno, ahí en la sinfónica no tenemos marimba, o vibrafón o xilofón, pero básicamente un trabajo de técnica primero antes que nada, con estos libros que te nombré, que son los que más uso yo, los que más me gustan, los que, digamos, después de años de ver mucho repertorio y de buscar, uno siempre está en la búsqueda, son los que me fui quedando y que fui usando. Claro, o sea, primero arrancás con técnica, digamos, para calentar. Sí, entrada en calor, sí, por supuesto, sí. Y después un poco de trabajo o del repertorio que tengo que tocar en la semana, que lo pongo sobre el instrumento en los timbales. O muchas veces agarro libros que me van llegando u obras que me van llegando que las quiero ver a ver de qué se tratan o porque las compré y las quiero tocar, entonces quiero ver si resultan. O si no, libros que me llegan y que veo si se los puedo dar a mis alumnos. Y después, obviamente, cuando viene el trabajo de dar un concierto como el Rosauro o el Tarigen, sí, estar estudiando muchas horas esos conciertos que, bueno, esos tal vez son. ¿Cómo? Digo, esa obra en particular. O sea, como que en definitiva la rutina también tiene una parte, digamos, más rígida que tiene que ver con la técnica, que son ejercicios que están presentes siempre, y después otra parte que se va acomodando a las necesidades laborales y de gusto también de Exactamente. cada uno. Exactamente, exactamente. Sí. Una parte, como decís vos, dura de pad y metrónomo, y Sí. después una parte ya de repertorio de obras que uno tiene que tocar o por trabajo o elige tocarlas porque le gusta o porque las tiene que hacer en un concierto solista, por ejemplo. Claro.
Sí. En definitiva, mira, lo que es bueno recordar es que, y ya la mayoría lo sabe, de los músicos, ¿no? Somos deportistas de la música, tenemos que entrenar como un deportista todos los días. El día que no entrenás, la semana que no entrenás, se nota. Y prueba de esto es que cuando los músicos nos vamos de vacaciones, siempre nos vamos con el instrumento. Aunque sean 10 días, nos vamos con el instrumento. Yo no me voy con el instrumento porque es imposible, pero me voy con el pad doble, lo tengo por ahí, de Gesteiner, que tiene timbal y tambor, y me voy con las baquetas, JG, y me llevo los libros de Weitzel o Jeff Quinn, etcétera, y todos los días, pim, pam, pam, pam. Sí, excelente mención a los pads de timbal que hace Hermann Steiner. Exactamente, sí señor, por supuesto, Míralo, está fantástico. en Instagram, son excelentes y la verdad que es buenísimo poder practicar en esos pads. Hablando de practicar timbales en pads, ¿no? Porque justamente en esta situación que estamos ahora en cuarentena, que no, ni vos ni yo tenemos acceso a los timbales y muchos de los que nos están mirando tampoco. ¿Cómo hacemos para practicar timbales sin tener timbales? Muy buena pregunta. Tenés la opción esta que acabamos de decir, que son los pads Gesteiner. Lo que tiene Herman es un rack donde vos ponés cuatro o dos o cinco pads a la distancia de los timbales irregulables. Y es como tener timbales mudos. Yo los usé cuando preparé el concierto de Rosauro el año pasado. Lo tenía acá en casa, él me los prestó, fantástico. Con eso podés estudiar sin hacer ruido, pero estudiás toda la movilidad y estudiás la obra tranquilamente. Si no tenés esos pads, podés usar o almohadones o podés usar pads comunes que tengan una respuesta parecida al timbal. Y lo que se hace generalmente es hacer, si no tenés los timbales, no importa, haces listening y haces el gesto. Si vos tenés, no sé, un pasaje como Beethoven que no tiene cambio de afinación, puedes estar perfectamente con dos pads. Y si tenés un pasaje como el Caballero de la Rosa o como el Intermezzo de Bartók, lo estudias con el piano. Lo importante es que esté la melodía en el oído. Si no lo puedes cantar, no lo vas a poder tocar. Así que importante primero tener la melodía. Después, saber en qué timbal vas a cambiar y hacer este trabajo de. Se llama programación la PNL, que es como visualizar lo que tenés que hacer sin necesidad de estar con el instrumento. Eso está muy bueno porque vos te acostumbrás. Es una manera de estudiar. Mira, se hizo una prueba una vez con basquetbolistas profesionales. Les dieron una pelota a un grupo y le dijeron, bueno, tenés que tirar, practicar tirando al aro. A otro grupo, sin pelota, les dijeron, ustedes practiquen tirar al aro. La misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de días, después de una semana, lo juntaron y a todos les dieron la pelota. Y resulta que los que tuvieron más acierto fueron los que habían practicado sin pelota. O sea que el trabajo sin instrumento también sirve. El trabajo de visualizar mentalmente sin el instrumento es muy importante también. Sí, porque en definitiva el desarrollo de la memoria muscular y quizás también visual, aunque sea de las distancias que uno va a tener después con el instrumento, ¿no? Exactamente, en boxeo se llama hacer sombra. Cuando vos trabajás sin la bolsa ni nada, bueno, acá lo mismo, trabajás con el timbal, pim, pam, pum, y haces el movimiento del pie, sabés dónde tenés que cambiar la afinación, etc. Claro. Así que Sí, no sí, hay que sí. desesperarse cuando no está el instrumento. No, claro, aparte no quedaba. Bueno, y los pads siempre hay que buscar alguno que sea más blandito que los de tambor, ¿no es cierto? O Claro, que tenga directamente más quizás lo rebote. mejor en un almohadón. Un almohadón, exactamente, exactamente. Soporte de tambor y un almohadón, y más o menos pones la distancia de los timbales y puedes estudiar tranquilamente. O sea que uno podría estudiar incluso cualquier sinfonía de Beethoven, con dos almohadones. Sobre dos banquitos y bueno, con dos baquetas, escuchando la música, Exactamente, estaría sí. haciendo un trabajo que después cuando esté con el instrumento, bueno, ya todo el movimiento Ya está todo, exacto. y la música lo ha oído también, es decir, se va a estar preparando ya bastante bien.
Exactamente, sí. Exactamente. Claro. Y cambiando un poco bueno, con esto del estudio también, porque hay una pregunta que hicieron acá uno de los seguidores del canal, que es con respecto a la independencia, al trabajo de la independencia bueno, de las manos, que generalmente se trabaja mucho en la batería con el tema de independencia entre pies y manos, pero aplicado a la percusión, ¿también se trabaja esto? Mirá, no se trabaja tanto, pero es sobre todo manos y piernas, no se trabaja tanto, pero es muy bueno el trabajo. Yo asumo que la mayoría de mis alumnos pasaron por la batería, entonces no hago tanto hincapié en eso. Y aparte, Claro. digamos, si bien obras de múltiple, hay muchas que usan bombo, pero es un Claro. pie. A lo sumo, por ahí en otro tenés algún good block con pedal o algún charleston, pero no es tan intenso el trabajo. No sé, ahora me acuerdo del concierto de Miló. No, perdón, el concierto. El otro francés, es un concierto para percusión. Que tiene un último movimiento con set de múltiple, que me acuerdo que lo estudié cuando estaba con el maestro Sí. Astuti. Y a mí me costó un poco porque yo no tenía el trabajo Sí. tanto de pedal en esa época. Pero era un bombo y set arriba de percusión. Me acuerdo que en esa época yo era estudiante y lo estaba estudiando y lo tocó un percusionista argentino que vive en Italia, lo tocó con la Sinfónica Nacional en el Auditorio de Belgrano, que yo lo fui a escuchar con la partitura en la mano. Ay, no me puedo acordar el nombre del compositor. Bueno, es uno de los franceses ahí, más o menos de la época de Miló. Bueno, no importa, ya me voy a acordar. Sí. Pero Claro, sí. es A mí importante, por ese fenómeno. supuesto. Es importante. Claro, se me ocurre, qué sé yo, en los timbalistas, entre el pedal, a cuando tenemos que hacer tocar distintas notas en el mismo pedal, incluso hay Exacto, mira, pibes acá que te me enseñan a dice tocar escala. Franco Hay un poco. Rapetti, me dice Jolivet. Exactamente, Jolivet. Muy bien, Oliver. Franco, gracias. Sí, no me acordaba. Sí. Sí. Sí, pero el trabajo del timbal es distinto al tema de la afinación, de tratar de que al mismo tiempo que el pedal hace el cambio, la baqueta toque el parche para que no se escuche el glissando. Claro. Pero no es tanta independencia, no es como la independencia del No es tan baterista. intenso, pero bueno, algo hay. Yo lo sigo Sí, haciendo. exacto, sí. Sí, No, sí, siempre es bueno, por supuesto, siempre es bueno. Porque sobre todo las obras de múltiple, más que nada. claro. Y bueno, y como timbalista, por ejemplo, ¿qué tipo de obras disfrutás más tocar? O sea, ¿hay algún compositor o algún tipo de repertorio de alguna época específica que vos te sientas mejor tocando en la orquesta? La verdad que hay obras fantásticas y hay compositores extraordinarios. Me gusta mucho Shostakovich, me gusta mucho Janáček, las sinfonías de Beethoven, las de Sibelius, Tchaikovsky. Tchaikovsky tiene una vena romántica que me encanta. A mí, no sé si me viste alguna vez lagrimear al final de algún concierto, sobre todo en los finales de Tchaikovsky o de Shostakovich. Me pasaba al Claro. principio, que era esa experiencia Sí. de estar tocando, estar ahí en el medio de todo, en el medio de un tutti, tocando, haciendo un trémolo y que termine la gente ovacione y me caían los lagrimones. Y todavía me pasa, y eso es bueno, ojalá me siga pasando. Es que es una Pero no, acumulación mirá. y muy importante también cuando uno está, sobre todo en esos Claro. momentos, la música viene preparando toda una situación hasta que venís contando los compases y ya sabés que cuando entres va a ser impresionante y entras y sobre todo cuando hay Sí. coro también. En las obras sinfónico-corales es Uf, donde más ni arriba hablar. uno. La sinfonía de Mahler con coro, el final de la segunda, qué sé yo. Hay un montón de que. Por suerte, mira, es un privilegio estar ahí en el medio sintiendo todas estas sensaciones corporales, porque una cosa es estar en la platea y otra cosa es estar ahí mismo en el medio y Tal sentir cual. el coro atrás que te empuja y te envuelve, es realmente una sensación hermosa. Y con compositores, sí, por supuesto.
Los rusos me gustan mucho, los franceses también, Ravel, Debussy, Rousseau, que fue, ¿te acordás que hicimos una sinfonía el año pasado, la sinfonía número 3? Creo que era Sí, Rousseau. Albert Rousseau me parece, ¿no? Russell. Hola, hola. Lo perdimos. Parece que se cortó. Volvió, ahí volvió, ahí estamos de ¿Yo? vuelta. Sí, Ah, ahí señor, está. volvimos. Sí, problema de conexión. Fuimos al Y bueno, así No, te estamos con el Zoom, con las clases por Zoom, así estamos, ¿no? Claro, Intentando. sí. Internet nada más. Sí. No, 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 no. Así que no, en Albert cuanto a Russell. repertorio, ahí está, Russell. Russell, ahí está, Bien. exactamente. Sí. Hermoso, hermoso las obras, los poemas sinfónicos de Strauss. No, realmente. Generalmente no hay obras que diga, qué plomo tocar esto. Alguna que otra, pero en general Claro, disfruto mucho, me y hay gustan mucho. algo, quizá una ventaja que tenemos los timbalistas con respecto a los percusionistas, que es que, por ejemplo, hay muchísimo repertorio que no tiene percusión, pero sí tiene timbal. El Sinfonías de timbal está Beethoven, siempre. El timbalista está el siempre. timbal está siempre. Sí, sí, Incluso, sí. no sé qué música de Mozart. Bueno, hay algunas cosas que tiene, creo que el rapto en el Serrallo tiene alguna parte de bombo y triángulo, pero en general, si no Claro. sos timbalista, no tenés la posibilidad de tocar Mozart. Claro. Hay alguien pregunta, no sé quién es, porque mira, hay algo que me desconcierta perdón, me desconcierta el Instagram, que lo comento, lo abrí especialmente para esta entrevista, yo no tenía Instagram, entonces estoy aprendiendo. El nombre que uno usa en Instagram es cualquier cosa. Yo por suerte tengo mi nombre, pero hay gente que no reconozco porque tiene otro nombre. Entonces acá me pone, debe ser alguien que sabe que mi esposa es cantante y que, bueno, con mi esposa, esta es una historia aparte, nos conocimos en el Conajo y fuimos la primer, no sé si la única, la primera pareja que se conoció en el Conajo y se casó mientras estaba en el Conajo. Entonces acá me pone alguien, se emociona igual Mira. que Nico Coral sabiendo que su señora lo mira de cerca. Claro, porque a veces está atrás cantando. Tremendo, tremendo. Bueno, a ver, tengo que hacer una pausa acá porque Instagram me está avisando que en 45 segundos se va a cortar la transmisión porque parece que hay Sí, un límite sí. de 1 hora a los Ajá. videos en vivo. Lo que podemos hacer es iniciar otro, Dale. completamos las preguntas y te hacemos un cierre. Dale, ¿Parece? mira, justo a esta Así que hora, a bueno, a ver, todos los que nos están escuchando. estaríamos por empezar a tocar en el CCK, así Sí. que yo estoy acá en casa, no hay ningún problema. Claro. Sí, sí, Bueno, sí, sí, dale. sí, sí. Si se Así que corta, bueno, seguimos. No se vayan, que la a todos seguimos. los oyentes, ahora estén atentos porque si se corta, sigue un ratito más, así completamos.